Primero que nada quiero hacer notar que esta es una ciudad que ha crecido bajo el paraguas de estos feriados largos. En los últimos 7-8 años, o 6-7 años, cuando teniendo en cuenta que la conectividad terrestre es muy buena, con centros muy poblados como Buenos Aires o Córdoba, la cercanía hace que esta es una ciudad que va a sufrir el problema más que otras ciudades. ¿Está? Sí, porque está en relación con estos centros superpoblados de potenciales turistas. Segundo, el impacto va a ser en porcentaje a lo que se reduzca. Si se reduce en el 2%, el 10%, el 15%, se va a reducir el 2, el 15, el 10 en la ciudad. De todos modos, también hay que entender que venimos aumentando en los fines de semana, porque ya tantos años hacen que haya un residual que va cayendo en los fines de semana. Y por otro lado, pienso que hay dos feriados que hay que reconsiderar, obviamente. El feriado del 20 de junio, por lo que tiene que ver con nuestra ciudadanía, por lo que tiene que ver con lo importante que tiene simbólicamente, y el feriado del 24 de marzo, que me parece que no merece una consideración, ni siquiera desde lo turístico, ¿no? Es un símbolo muy importante, es un hito muy importante que nos marca y nos hace... Es un hito en la memoria, digamos, un hito en el recuerdo, un hito que nos dice lo que fue la inconstitucionalidad en este país, que nos habla de muertos y desaparecidos. Me parece que eso no merece mucho un análisis turístico, más bien es un análisis social, histórico.